Bienvenidos a una nueva edición de Enfoque de Negocios, compartiendo el ritmo emprendedor de Tandil. Hoy, en primer plano, entrevistamos al actor, asistente de director, director, musicalizador, voz en off, autor, multifacético. Al capo cómico por excelencia de Tandil, quien, además de ser maestro de artistas, ha apostado siempre a la autogestión como forma de garantizar la ecuación vivir del arte. Nuestro invitado de hoy es Pedro Martín Pepo Sanzano. Además, en Miradas en Conjunto, en el capítulo Responsabilidad Social Organizacional, dialogamos con integrantes de la Asociación Civil Terapia para Niños Tandil, un grupo de mujeres que desde 2011, inspiradas en los casos de Janito y Caterina, trabajaron incansablemente para que exista una unidad de terapia intensiva en Tandil y que claramente no se quedaron quietas y fueron por más objetivos. Comenzamos así. Llegó de Mar del Plata para estudiar veterinaria hasta que la vocación por la actuación captó su energía y lo llevó por otro camino, el artístico. Protagonizó junto a los Prepu un fenómeno que por entonces era inusual. Conquistaron con humor a cantidad de espectadores que aún hoy recuerdan sus gags. Tuvo la excelente oportunidad de trabajar junto al gran Tato Bores y también con Julián Weitsch, con el Comando Sorpresa. A sus 52 años, este marplatense que eligió Tandil como su lugar en el mundo disfruta intensamente compartir escenario con quienes han sido sus alumnos en circuitos cuya semilla sembró, como el del clown o el stand-up. Creativo, multifacético, autogestivo. Hoy, en primer plano, nuestro invitado es Pedro Martín Pepo Sanzano. Bienvenido, Pepo, al patio de Azafranes. Un placer enorme. Igualmente. Bueno, nací en Los Pagos de Mar del Plata, pero he venido a Tandil para estudiar veterinaria. No sé si todo el mundo está al tanto de esa primera vocación que te trae al terruño. No, yo calculo que no deben saber todos por qué vine acá a Tandil y me enamoré de este lugar. Primero para estudiar veterinaria, porque yo había estudiado en la Escuela Agrícola de Coronel Vidal, la Escuela Nicanor Ezeiza, y entonces estaba como engauchizado, necesitaba de seguir mi carrera. Todo, boina. Sí. Y yo ahora lo pienso y digo, qué locura. Pero en ese momento era como que sí, mi carrera era veterinaria, iba a ir a full con eso. No había duda. Y en tercer año de la carrera, yo ya estaba haciendo teatro, hacíamos teatro en la vieja casa peronista, que quedaba en 9 de julio y San Martín. Uh-huh. Y bueno, ahí ya tenía como el bichito que ya me picaba del teatro, que me gustaba muchísimo. Y Carlos Catalano, estando de profesor mío en veterinaria, me convence de hacer una obra. Me dijo, ¿querés actuar en tal obra? Y yo, sí, desesperado. Y era El Herrero y el Diablo, y a partir de ahí ya se me cambió todo el chip. Y no podía, estaba dentro de la facultad de veterinaria, no sabía qué estaba haciendo ahí, me aburría, no entendía. Iba a los laboratorios y digo, ¿qué hago acá adentro? Era como desesperante. Era como que ya el otro bichito de la vocación estaba llamándote continuamente. Absolutamente, y con una felicidad cada vez que iba a clase o que teníamos un taller con Carlos Marino, que fue el primer taller que yo hice. El primer taller que yo hice acá, después el taller que estaba a cargo de Liliana Iriondo y Adriana Calvar. No, mirá, estoy hablando de muchos años. Sí. Bueno, y de esas primeras experiencias en la Escuela Superior de Teatro, después convertida, ¿no?, en facultad de arte, el germen de lo que iba a ser un grupo que marcó también una época, que eran los Prepu, ¿no? Sí. Que fue fundante también, ¿no? Mira, yo sé que sí, que somos referentes, porque nosotros siempre nos vanagloriamos de eso,
de poder decir que nosotros sí fuimos profetas en nuestra tierra, porque realmente la gente nos apoyó todo el tiempo. Al principio fueron los estudiantes universitarios, después cuando empezamos a hacer teatro en teatros, en el viejo Teatro Auditorium, el queridísimo Teatro Auditorium que quisiéramos tanto que estuviera de vuelta, ahí empezaron a venir los secundarios trajeron a los padres y ahí se hizo que todo el mundo iba a vernos. Éramos el único grupo que hacía 3 meses de temporada acá. Que ahora funciones. Por ahí es más habitual, pero en aquel entonces claro. Contextualizarlo, ¿no? Para comprender que era un fenómeno importante. Sí, muy importante. Muy importante. La gente todavía te dice, yo era chiquito y te iba a ver. Que te da una alegría bárbara porque te hace sentir lo viejo que sos, en realidad. Sí. Pero que se acuerdan de los sketches, te los cuentan. Y eso es un orgullo así para el alma hermoso, ¿no? Una alegría fantástica. Yo siempre digo que para mí lo más lindo es que me crucen por la calle y se sonrían. Como que vos le seas referente de una sonrisa. Bueno, pero eso a muchos nos pasa con vos, ¿no? Que ya te vemos y ni siquiera cruzamos palabras, pero ya, ¿no? Verte, sí, hay como una cosa. Te asocia, sí. Me parece, a un montón de situaciones en las cuales nos hemos reído carcajadas. Eso es bárbaro. Como una misión en la vida lograda es maravillosa. Te hace sentir genial. Genial. Bueno, y... además, bueno, esa amistad con el resto del grupo de los prepos que los llevó hasta incluso compartir pantalla con el gran Tato Bores, sí. Iconos y los hay, ¿no? De humor político de Argentina. Debe haber sido una experiencia maravillosa. Tremendo, porque además de haber sido el referente político absoluto en humor político, no se hizo más después de humor político, porque digo, lo que se está haciendo ahora con Gran Cuñado y todo, es una berretada al lado de lo que se hacía. Era a nivel televisivo, además, de un profesionalismo increíble. Era un programa que se ensayaba. A ver, los programas, después uno ha tenido oportunidad de estar en otros programas o de haber sido invitado, suponete, casados con hijos, y el ensayo es papel en mano de los actores donde leen la letra y graba y se dice cualquier verdura en Tato. Nosotros teníamos un texto y era respetado a rajatabla y se ensayaba por cámara para que las cámaras tomaran lo que tenían que tomar y que todos hicieran lo que tenían que hacer, que los planos detalle, que esto, que el otro. Era profesionalismo absoluto, era hacer cine en televisión. Y uno se dio cuenta después de haber estado en otros programas que era chorizo y a la bolsa, ¿no? Muy distinto. Así que bueno, hipercapitalizable esa experiencia. Sí. Además, vos, a lo largo de toda tu trayectoria como artista, has tenido ciertas características que te han acompañado. Sos autogestivo, siempre estabas ahí encarando, ¿no? Y remándola con esa mirada, ¿no? Y además, me parece que abriste camino, ¿no? Porque como que hace un ratito lo charlábamos, ahora ya hay un circuito de stand-up, ahí creaste, digamos, también espacio, viste, con el clown pasó lo mismo, ¿no? Parece que has sido maestro de y has ayudado a otros también a ser autogestivos o a hacer lo suyo, ¿no? Sí, también está como feo hablar bien de uno mismo. No, pero habla. Pero el tema es que... yo me doy cuenta que hay muchas de las cosas que he logrado poder transmitirle a los alumnos y que terminan siendo amigos y compañeros de trabajo. Para mí esa es la mejor cosa que te puede pasar. Terminar siendo compañero de trabajo de tus alumnos. Uh-huh. Donde el profesor se diluye, desaparece, claro. Donde sos par, ¿no? Yo hice stand-up acá por primera vez en Tandil. Y por eso sí digo, sí, yo fui el primero que hice stand-up acá porque... yo hice stand-up en el año 2000, que a la gente le gustaba mucho lo que hacía, pero había como una crítica diciendo, y sí, pero cuenta cosas que nos pasan todos los días, que es el stand-up. Pero en ese momento no estaba como en moda, en auge, y qué sé yo. Ahora, todo el mundo está haciendo. Y que te decía hace un ratito, para mí la mayor alegría que tengo en este momento es que mis alumnos me invitan a trabajar con ellos. Y entonces estoy haciendo ciclos con ellos, ahora en septiembre voy a estar en el club de teatro haciendo 2 fines de semana con 6 alumnos, en donde vamos a hacer un ciclo donde se van a ir mezclando todos ellos y yo voy a actuar todas las noches.
que para mí es maravilloso, porque es poder volver a confrontarme con ellos desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Donde yo siempre aprendo de los alumnos, y ahí es, de estar a la par es como el aprendizaje más grande que se logra, ¿no? Es muy lindo lo que pasa. Y con Clown también me pasó que ahora todos mis alumnos son, me han superado ampliamente. Y uno se pone re chocho. Sí. Yo siempre digo, yo fui el primero que a lo mejor empezó a enseñarles a hacer malabares, algunos. Y cuando yo, malabar, sé hacer, obvio, el básico, sí, de todo, pelota, pañuelo, clavas, te hago todo, pero sí, el básico. Y cuando ellos empiezan a hacer trucos, para mí es ¡guau! ¡Wow! Me superaron. Me superaron, qué lindo. Me resuperaron. Claro, zancos. Bueno, los hice subir a los zancos un montón por primera vez. Sí. Y después ellos bailaban, saltaban en zancos, y yo decía, ¡uh! Dios mío. Yo nunca logré eso, ni lo lograré, por suerte. Bueno, qué bueno que esto que vos decís, ¿no? Que los alumnos superen al maestro o superen ese rol temporario que tuviste de facilitador de un camino, sí, ¿no? De encontrar. Enseñarles a amar lo que se hace. Eso fue siempre mi preocupación. Sí. Y todos me decían, se puede vivir de esto siempre. Y yo tengo una enseñanza de un grupo maravilloso que se llama Libertablas, que soy muy amigo de ellos. Y ellos decían, ¿querés vivir de esto? Dedícale 8 horas, como a cualquier trabajo, y vas a poder vivir. Y le enseñé eso a muchos. Y por eso para mí es un orgullo que haya gente, alumna mía, que está haciendo en este momento una gira por Colombia, Bolivia, Ecuador, y están haciendo cosas que hicieron conmigo. Y que los Tri-Tri ahora estén desparramados en todo lo que hacen. Eugenio está con sus muñecos en este momento en Chile. Por todos lados. Matías tiene una sala propia. Pedro anda viajando todo el tiempo por toda Latinoamérica. Entonces para mí eso es wow, muchísimo. Finalmente, Pepo, si tuvieras que esbozar 3 o 4, entre comillas, consejos, sugerencias, aportes, para justamente, ¿no?, encarar esto de hacer arte, pero de manera autogestiva, ¿qué sugerirías? Creer en lo que se hace. Necesario. Fundamentalmente creer en lo que se hace. Uh-huh. Ser honesto con uno mismo y ser honesto con los demás. Pero ser honesto con uno mismo quiero decir no achancharse, no quedarse, no todo es lo mismo, no todo es fácil. Todo es complicado y para llegar a un resultado. Ser muy trabajador y profundamente amar lo que se hace. Si no hay amor, no sirve. Puedo decir que vivís de lo que amas. Sí. Se puede, digamos. Sí. Si vos podés hacerlo, absolutamente. Un montón de gente que puede venir atrás y replicar esa experiencia. Cree en vos mismo, cree que otros van a creer en vos. Esa es la historia. Sí. Muchas gracias. No, gracias a vos. No. Un placer. En el próximo bloque, en Miradas en Conjunto, capítulo Responsabilidad Social Organizacional, Asociación Civil, Terapia para Niños Tandil. Pasión por hacer, por trabajar juntos. Por un Tandil integrado y accesible. Por un Tandil saludable y verde. Por un Tandil de la convivencia. Por un Tandil emprendedor, productivo e innovador. Pasión por hacer, por caminar juntos hacia el Tandil del Bicentenario. Municipio de Tandil. Seguimos desarrollando iniciativas para adoptar la tecnología que nos transforma.
De esta manera tenemos presencia en redes sociales. Ahora, a través de UMOV podrás recibir notificaciones, acceder al guaraní y muchos otros servicios. Estamos dando apoyo a las materias de grado diseñando nuevas ofertas semipresenciales y cursos abiertos online. Queremos estimular y potenciar la generación de ideas de negocio innovadoras. Invertimos para mejorar la capacidad de conectividad, pero además está en curso la ampliación del laboratorio de informática y la creación de un aula digital, Facultad de Ciencias Económicas, transitando sus 50 años. Presenta Miradas en Conjunto, capítulo Responsabilidad Social Organizacional. Se plantearon un objetivo que era lograr que en nuestra ciudad exista una unidad de terapia intensiva para niños y lo consiguieron. Fue un proceso que comenzó en 2011 en el que fueron pasando por distintas etapas, desafíos, logros y también retrocesos. Pero son mujeres guerreras. Aún hoy siguen apuntalando el sostenimiento de la terapia y el sueño de la casa-hogar. Bueno, comenzamos en el 2011. Contando un poquito cómo fue, en enero del 2011, hablando con la mamá de Janito, nos comentaba de que no había terapia intensiva acá en Tandil, ni en lo privado ni en lo público. Entonces, bueno, comenzamos primero a ayudarle a él por la campaña que tenía para poder viajar a Cuba para hacer un tratamiento sobre su cáncer. Y bueno, viendo luego las necesidades que había, nos decidimos en mayo del 2011, abrir una página en Facebook para poder juntar más gente y empezar a luchar por poder tener una terapia intensiva acá en el Hospital de Niños, ¿no? Y nosotros, cuando empezamos este grupo, había varias familias que estaban transitando sobre esos problemas y tenían a sus chiquitos internados en otras ciudades. Entonces ahí se veía cómo se hacía un desmembramiento de la familia, porque muchas veces no podía viajar la mamá y el papá juntos y tenían otros hijos acá y tenían que quedarse uno de ellos acá cuidando al resto de los chicos y viajar, tanto sea Mar del Plata, Buenos Aires o La Plata. Y bueno, y pasaban a veces hasta meses y algunos hasta años yendo y viniendo según la patología de los chicos, ¿no? Y la verdad que se mostraba todo muy triste y ha llegado casos de chicos que han fallecido en otras ciudades y bueno, la verdad que eso afecta mucho y bueno, es un problema obviamente para toda la familia. Un niño, para que se pueda recuperar, necesita de internación conjunta. Esto de estar con el mamá y el papá en realidad es lo más importante para que pueda avanzar en su tratamiento. Eso por un lado. Por el otro lado, el costo económico. Obviamente que económicamente es muchísimo más caro trasladarse y estar en una ciudad donde uno no tiene albergue, entonces tiene que buscar la forma de ver cómo, dónde para, con quién para. O sea, esto económicamente también es un costo. Y lo más importante, tal vez, y lo más terrible, es que los chicos, ante una situación aguda de un problema de salud, ya sea un traumatismo, sea una crisis asmática, sea un accidente, sea una descompensación de un paciente oncológico, se necesita la atención inmediata. Cuando nosotros decimos de que no tenemos una terapia intensiva en Tandil, estamos hablando de trasladar a este paciente durante 2 horas y media, 3 a veces y a veces hasta más, porque si el paciente no está compensado, no está estabilizado, puede llegar a correr riesgo de vida, o sea, puede morirse en el traslado. Entonces, esto es lo más importante, a pesar de que el otro no deja de ser importante, pero por ahí es lo que más
hace que nosotros como asociación peleemos por tener este lugar, porque no tenemos muchos kilómetros para poder trasladar a estos pacientes, ¿sí? Hay mil causas por las cuales los niños necesitan una atención inmediata y bueno, por eso la terapia intensiva. Cuando se abrió la terapia en el 2013 empezamos a ver la necesidad de los padres que venían hacia acá, como nos pasaba antes con los papás que viajaban hacia afuera. Bueno, y ahí veíamos que no tenían dónde quedarse. Entonces, al principio, bueno, todo este tiempo, hasta que se nos cumple el proyecto, es albergar a esos papás en algún lugar, alguna casa, alquilamos departamentos o en hoteles para darle un albergue. Pero sabemos que eso no es lo fundamental porque no tienen ninguna contención los papás en ese sentido. Ellos están en un lugar, sí, físico para poder dormir, pero no hay una contención a esos papás por el problema que están atravesando. Es súper estresante, no solamente para el niño que sufre el traslado, sino para hasta los agentes de salud que hacen el traslado. Yo, de hecho, soy agente de salud, entonces he vivido estas situaciones y la verdad que nadie quiere estar en una situación límite en ese momento, ¿no? O sea, si podemos evitar todo esto, la verdad que es genial, que es por lo que estamos peleando. Estamos peleando que ya que tenemos un sistema integrado de salud que realmente es excelente, poder poner realmente, completarlo con la terapia intensiva pediátrica. O sea, somos una ciudad que ha crecido terriblemente, y gracias a Dios, y que ha avanzado no solamente a nivel ciudad, sino que a nivel profesional. Yo siento que se ha expandido y que ha venido gente realmente con un capital social muy alto. Y bueno, y esto hace que también nosotros tengamos que brindar una calidad de salud óptima. Entonces, a esto es a lo que apuntamos, ¿no? A que si somos, aparte vienen turistas de todos lados, de todo el mundo podría decir, porque realmente viene gente de afuera, mucha gente, y esto hace que también nosotros tengamos que brindarle una asistencia ante cualquier eventualidad. Esto es re importante y no está al margen, no hay que tenerlo como al margen. Entonces, nuestro proyecto ahora, ya hace 2 años, es el de poder tener una casa hogar. La idea es contener, o sea, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? No es solamente pagarle un hotel para que estén descansando cómodos, que nunca un papá va a estar descansando cómodo si está con su hijo internado en la terapia intensiva. Esto es una realidad, el que lo haya pasado sabe de qué estoy hablando. Y tampoco es darles de comer y nada más, o sea, es mucho más grande. Por eso es que nosotros lo llamamos casa hogar, porque en realidad lo que queremos brindarle es lo más cercano a su hogar. O sea, que tenga desde una cocina una comodidad y la posibilidad de poder expresar lo que les pasa, de estar contenidos, de saber que de este lado los estamos escuchando, tratar de gestionar problemas, de hecho, a veces hasta problemas con las obras sociales, que a veces en la misma cuestión de salud que tienen sus hijos, los papás se ven como muy limitados porque emocionalmente están desbordados. Entonces no pueden realmente, yo conozco los casos, entonces por eso lo digo, realmente no pueden gestionar un montón de cuestiones porque no les da la cabeza, porque emocionalmente están avasallados. Entonces nosotros lo que proponemos de la Casa Hogar es guiarlos, o sea, tener un servicio social para poder brindarle herramientas para que puedan ir a hacer reclamos o nosotros llenarles formularios. Esto es uno de los aspectos. Después, la otra cosa que también tenemos pensado como en el proyecto de la Casa Hogar es formar talleres, o sea, tener talleres de formación para los papás. ¿Por qué? Porque todo niño que está internado en una terapia intensiva o un paciente crónico que queda terminando, o sea, siendo un paciente crónico por una patología X, va a necesitar seguramente alguna medicación de base o va a necesitar algún tratamiento de base que por él tenga que seguir en su casa. Entonces, los papás no venimos con el chip programado de cómo ser enfermeros en casa. Entonces, nosotros la idea de los talleres es brindarles toda esa información y brindarles las herramientas para que ellos puedan administrar una medicación, para que ellos puedan hacer una curación, para que ellos puedan tener una contención de su hijo en un momento determinado en su hogar. Si uno puede brindarle todas estas herramientas, los papás se sienten mucho más seguros y los chicos también. Porque, por ejemplo, un caso que por ahí es lamentablemente común, los pacientes convulsivos. Los pacientes convulsivos son pacientes que van medicados y que a veces hasta que le hace efecto la medicación pueden tener leve o pocas crisis. Estas crisis a veces los papás no saben cómo manejarla. Entonces la idea es ahí intervenir nosotros para que cuando se vayan de alta, se vayan no solamente de alta, sino que se vayan con todas estas herramientas para que ellos puedan seguir y que tengan pautas de alarmas para poder venir y consultar a los médicos, para poder manejarse.
O sea, realmente es como algo desconocido. El que no lo vive realmente no sabe de qué se trata. Y bueno, la idea es que nadie lo pase, pero lamentablemente nos pasa. Y bueno, nosotros queremos estar ahí para brindarle todas las herramientas que ellos necesitan para salir seguros de esta situación. En el último segmento de ENA seguimos compartiendo más miradas en conjunto con integrantes de la Asociación Civil Terapia para Niños Tandil. Hoy podés hacer algo para salvar una vida. La donación de sangre es un acto sencillo, rápido y seguro. No engorda, no adelgaza, no debilita. Se utiliza material estéril y descartable. Infórmate de lunes a viernes de 7:30 a 11 en Hemoterapia del Hospital Santa Marina. Salva una vida. Dona sangre. Consejo Deliberante de Tandil. Trabajando junto a sus vecinos. La cooperativa láctea Nuevo Amanecer sigue creciendo. Ahora, con nuevo depósito para la venta a distribuidores y comerciantes en Avenida Balbín 1136. Y su ya clásico punto de muestra para emprendedores en el viejo mercado municipal, Avenida Colón y Las Heras, donde podés comprar sus exquisitos productos. Agencia de Desarrollo Territorial Tandil es asesoramiento y seguimiento de proyectos. Es capacitación y asistencia integral. Es incubadora de proyectos tecnológicos. Es ventanilla de créditos a nivel nacional. ...9 de julio 555, oficina 28... Agencia de Desarrollo Territorial, apoyando a los emprendedores de Tandil. Presenta Miradas en Conjunto, capítulo Responsabilidad Social Organizacional. En enero del 2011, hablando con la mamá de Janito, nos comentaba de que no había terapia intensiva acá en Tandil, ni en lo privado ni en lo público. Viendo luego las necesidades que había, nos decidimos en el mayo, perdón, del 2011 abrir una página en Facebook para poder juntar más gente y empezar a luchar por poder tener una terapia intensiva acá en el Hospital de Niños, ¿no? Por eso es que nosotros estamos pidiendo para poder financiar este proyecto, en realidad, tener un espacio físico. Este espacio físico debe ser aproximadamente a 2 cuadras a la redonda. ¿Por qué? Porque los padres tienen que estar cerca de sus hijos internados. Porque cualquier necesidad que tengan los niños, por ejemplo, están durmiendo, se despiertan y quieren ver a su padre, nosotros poder llamarlos desde la terapia y decir, su hijo está despierto, quiero verlo. Y poder venir, o sea, esto es internación conjunta. Un niño en terapia intensiva es internación conjunta. No es como los adultos que tienen hora de visita en uno, o sea, un ratito a la mañana o toda la tarde. No, el niño tiene otras necesidades. Entonces, cuando el niño pide por los papás, ellos puedan enseguida estar a los pies de sus hijos, ¿no? Obviamente, para poder estar contenidos. Para poder lograr esto, en realidad, o sea, lo que estamos pidiendo es que alguien nos ceda, incomodato, nos preste, nos done o se sume a nuestro proyecto, porque la verdad que económicamente es inalcanzable para nosotros. Cada vez se nos hace como más inalcanzable. Lo que estamos haciendo ahora es lo poco, que es por ahí alquilar un departamentito para que puedan estar, como dijo Sandra, y puedan pasar, pero no es la idea. Para poder lograr el objetivo este, debemos tener una propiedad donde nosotros podamos, con los espacios que necesitamos, hacer los talleres, tener a los padres contenidos, que tengan su cocina, que puedan cocinar, que puedan transitar como si fuera su hogar. Contamos con socios,
La cuota es mínima, pero están y colaboran mucho. Donaciones de distintas personas que han hecho, por ejemplo, vino Agapornis y con otras asociaciones, lo recaudado fue para nosotras. Después, D'Alessandro también nos ha donado cuando ha estado en televisión. Hemos hecho Corre Caminatas, que también la gente colaboró mucho. En el casino, ahora tenemos una cuenta en el banco, que también hay gente que nos ha depositado, tipo socios voluntarios. Y así fuimos juntando, vamos juntando, y cuando nos surge una necesidad de pagarle a alguna familia, tenemos esa plata como para ir solventando gastos. En esta oportunidad, por ejemplo, en la junta de firmas, realmente nos sorprendió porque se juntaron muchísimas. La gente sola te pedía firmar. Cuando se hicieron las correcaminatas también, a veces no iban a correr ni a veces iban a caminar, pero iban y colaboraban. A veces decían que eran poquitos los corredores, pero era, la gente ya había colaborado. Y cuando hemos hecho rifas también, nos colaboran bastante. Así que no, bien. Sí. Y mucho, a veces las mismas familias que pasaron algo nos piden para vender rifas, para hacer promociones, y como que ellos ya lo vivieron y lo venden desde otro lugar, ¿no es cierto? El bono contribución. Así que sí, bien. Así cerramos nuestra edición de hoy. Recuerden que todos los programas los encuentran en nuestra página web www.enfoquedenegocios.com.ar o nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales que están a cargo de Parkour. Nos despedimos hasta la semana próxima. Muchísimas, muchísimas gracias.